Sale un juego en las dos piernas. No. Bien, Chile, pibe. Bien, nene. ¿Qué onda la gente ahí de Recorriendo Canchas? Como siempre acá el Santi Marilyn iniciando una nueva travesía en un nuevo vlog. Estamos acá con toda la bandeja, si puede tirar ahí un shot. Y estamos por ir a Ezeiza. No sé bien el nombre de la cancha, pero el destino es Ezeiza. Los pibes van a jugar un torneo. Yo vengo acá con el Ivancito. También que te tiro un feel. Ahí va. Y nada, con lo que estaba es que los pibes están remanija porque vienen de jugar un torneo de ayer y ahora van a jugar otro. Yo la verdad que de mi parte no podría hacer ese trayecto, esa carrera. Pero nada, espero que le vaya bien y nada, lo dejamos ahí cuando lleguemos a la cancha. Tuki. ¿Qué onda a toda la gente? Estamos acá. 2 días seguidos, aunque ustedes lo van a ver después editado y lo van a ver en 2 videos distintos, porque bueno, son 2 videos distintos. Yo fui a Tecnópolis, hoy estamos yendo para el 6, ahí juego un torneo con toda la bandeja, mira para allá, bacho. Están todos re chimenea ahí los pibes, Tuki. Y bueno, vamos a jugar un torneito más, como dijo allá el Santi, allá en Temperley. Va a estar piola, va a estar interesante, vamos a representar otra vez. ¿Qué sucederá en la aventura de hoy? Niño, cámara. Bueno, lo único que quiero decir, por favor, cámara por este lado, por este ángulo, gracias, ¿cómo andan? Nada, lo único que quiero decir es que la estamos pasando bien por ahora con los pibes, vamos en un camino muy fluido. Mal es que perdimos el tren, el primer tren de Lavallol y tuvimos que esperar como 20 minutos el otro, pero los pibes son re manija, por suerte todos son raperos y siempre pinta algo ahí para pasar el momento. Y nada, estamos en viaje todavía, cargando pulmones acá en nuestro pibe. Porque esto es tabaco armado para la gente que no lo conoce. Nada, para vos. No, gato, no van a bañar. No, bueno, cuestión. Nada, ya estamos a punto de llegar. Falta tomar un colectivo y después estaremos en el lugar. Pero ya llegamos tarde y creo que no vamos ya a suscribirnos. No tengo la culpa yo porque Santi fue el último. Yo fui el anteúltimo, eso es lo importante de aclarar. Y bueno, y nada, así que mirá. Nos vemos en la cancha, muchachos. ¿Vos no? ¿Qué onda toda la gente ahí recorriendo en cancha? Ya estamos acá, todo el equipo, mirá, ahí está entrando en calor el otro, mirá, están todos con la casaca, a pleno. Y acá estamos en Ezeiza, mirá. Ya llegamos. Llegamos, mirá lo que es la cancha. Alto lugarcito, guacho. Nada, mira, está flamo el lugar, la verdad, nada para quejarse. Lo que sí, para lo que estamos acostumbrados nosotros, mucho sol, amigo, no hay mucha naturaleza. Flow playón. Claro, flow playón, amigo, mucho sol y mucha carbonización. Este piso está como a 1500 grados, lo pueden notar en la hormiga que se acaba de derretir, que estaba caminando por ahí. Y nada, amigo, la verdad está bueno el lugar. Lo único que reprochar entonces el sol. Después la cancha está no es muy buena, ni muy, ni tan, pero está en buenas condiciones. Aro está chill, tiene resortes. ¿Zafable? Sí, zafa, amigo, tiene resortes, todo, está bueno. Así ¿cómo te ves para hoy, amigo? Hoy me veo tranquilo, chill, con nueva modalidad, que es fumado, como siempre. Pero no, la pizca que le da el condimento a todo. ¿Mentalizado? ¿Mentalizado? No sé si mentalizado, pero... ¿Improvisás todo cuando vas a jugar? Claro, es como un freestyle la vida es un freestyle, ya, la vida es un freestyle, así que... 2023. Y acá está la charla técnica. Vinimos a dar unas par de más. ¿Me pasa el poder? Vinimos a tirar unas par de magia acá con la gente recorriendo cancha, siempre al ritmo. Y nada, vamos, sí, ahí estábamos pispeando un poco y hay lindos equipos ahí para que salgan unos lindos básquet. Así que le vamos a mandar mecha y ahora nos van a estar viendo en breve en los videitos. 205, técnica Tim Arevalo y Kiseki, el de Brando. Grupo 2, Lipto, Ezeiza, Quilcocho y Añá. Grupo 3, Triple Onada, Recorriendo Cancha, Espega Street y Suárez. Perfecto. Grupo 4, La Juve, Pino Team, Alejo Isaac, Dream Team y Espega City. ¿Cómo Pino Team? Me resacan la imagen, amigo. Yo tengo los primeros dos. Hay que ser más fino.
Hacer zoom, jugar con lo que vos quieras. Vino afuera. Esperalo. Listo, bien, bien. Bien, bien, Valen, bien. Que no tire, eh. Que no tire. Bien, guacho. Bien, Pino. Parado, vale. No tire más, Pino. Pino. Bien, guacho. ¡Guacho! ¡Bien, Pino! ¡Bien, guacho! ¡Bien, guacho! ¡Bien, guacho! Bien, muchacho. Arrancó nomás. Bien, Pino, dale. Jugalo, vale. La disculpa después, muchachos. Parado, vale, parado. Rebote. Entra. Bien, bien, Lilo. 3-2, 3-2. Seguro, Valentín. Jero, ¿está para entrar? Sí. Necesito que marque grandote y lo libere a Lilo. Porque no está teniendo juego Lilo porque está concentrado más en marcar. Bien, Lilo. Bien, Lilo. Bien, guacho. Ahí, ahí la defensa. Bien, dale, bien. Dale, 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 dale. Defiendan. La cobra es. Dale, están durmiendo, dale. Uno y uno nomás. Pino, Pino, la próxima de saque. Seguro, Valentín. Adiós. ¿Y ahí? Bien, bien, Lilo. Entra, entra, entra rápido. Marca el grandote. Lilo. Te partió el brazo, amigo. Intensidad, intensidad, intensidad. Marca, quiero. Vamos ahí, vamos ahí. Gordo, gordo. ¡Gire! ¡Que no gire! ¡Abajo, abajo! ¡Lilo, Lilo!
Una cortina, eh. A rebote. Dale, guacho. Dale. El cuerpo técnico de hoy, acá, está grabando la tele. Hoy hay mar, como vos quieras. Olvídate. El cuach. Arrancó de vuelta. Ya lo vi como que jugaba muy difícil. Esa es tu marca, Pino. Seguro que está tirada. Son dos. Dale, Lilo, seguro. Bien, Lilo. Al lado, Lilo, esperalo. Parado, Valentín, seguro, nene. Seguro. ¡Oh! Dale, Valen. Bien, Lilo. Bien, Valen. ¿Te das cuenta de lo que pasó? ¡Elá! ¿Qué onda, eh? Mira, qué el salto skill de mierda. Dale, amigo. Dale, ya sabes cómo son acá, dale. Dale, Santiago. Dale, Pinicho, dale, Pinicho. Dale. Bien, Chilín, pibe. Bien, nene. Dale, Pino, no lo quedo a mí. Sí. ¡Campi!
Shit. Pará, pará. No, ya contra aquel, en serio lo estaba firmando, no sea malo, porque si lo pide el señor, mis hermanos, tu guachi no sabe nada, pero vos sabés que yo lo dejo tirado en el suelo. Vos sabés que yo no compro con ingreso, porque vos sabés que están hablando filadas con negro. Pero bueno, que se le pase, sino que la mamá lo había, no creo. Sino que son unos mal aprendidos, papá. Santi, faltas vos ahí, pa, vos sabés. Falta un craneo, uno de esos. Claro, aquí va. Yo lo hago recto, mirá lo que me convidan, un descanso, como lo que se come en el baile esto. No sé si lo entienden, pero que pretenden. Él la entendió, por eso se rió y ahora en el bondi te digo el videoclip. Murió. La gente, ¿cómo va? Todo tranquilo. Y estamos. El bondi. Se nos va. Colectivo. El bondi. Colectivo que va. Constitución por autopista. La 205. Gracias. Gracias, amigo. Que tenga buena noche, hermano. Que Dios te bendiga. Que tenga buena semana. Y esa vieja tenía más de 200 años. Estaba momificada. Graba esto, mirá. Mira. Mirá te mancar. ¿Tiene mancar sustancia? Un rato cada uno. Wey. Tiene licio. Se reenoja. Tiene licio. Yo guacho, dio todo, amigo. Aguante. Yo lo único que tengo para decir, aguante el básquet y el recorriendo canchas de Ursaco para el mundo, guacho. ¿Y el vino? Bueno, este idiota acaba de cerrar un bloque, ni siquiera estamos en... Bueno. Bueno, gente, acá estamos ya cerrando el blog. Fue un torneo bastante complicado en la final, porque pasamos a cuarto y nos tocó con un equipo digno, pero también estuvimos medio flojos porque... Culpa de este. ¿Qué es ese guacho? La verdad, amigo, cuando habíamos venido acá... ¡No! ¡Mirá dónde estamos, guacho! ¡Mirá, gato, dónde estamos! Yo he estado por acá, la verdad, no me acuerdo. Ah. La cara de auto. No, mirá dónde estamos, boludo. ¿Cuándo fuiste como 20 años atrás? ¿Cuándo fuiste un boliche, vos? Gato, acá la pasé re chito, me estallaba yo. Me estallaba, casi me agarro las piñas, toma, boludo. Disculpe. Nada, mentira, yo soy un amor de más. Bueno, ¿lo empezamos de vuelta? Porque la verdad ya... Yo pongo parte de blanco y negro y vos hablás y cerrarlo cuando quieras, ya después lo edito. Y bueno, gente, acá ya estamos, terminamos el torneo, ya estamos en la vuelta para casa. La verdad, nos vamos bastante contentos y a la vez un poco enojados porque el resultado, perdimos por uno el último partido. Estuvo peleado, la verdad, acá el compañero dio todo, dimos todo entre todo y la verdad se puso un poco de fuerza. Pero nada, las cosas sí se dan, a veces se gana, a veces se pierde, pero nos volvemos contentos a casa porque tenemos lo más importante. Estamos todos juntos y tenemos el vinito, vas a ver, y nada. Ya viene la circunstancia. El amor está conmigo también. Y está. Está bien. El amor. El amor. El amor mata las drogas y las drogas mata el amor. Frase dicha. Bueno, nada, gente. Así que ya estamos viendo a casa. Después hacemos unas partes con el colectivo y nos estamos viendo. Chao, chao. Suscríbanse y miren los videos. Y de Ursaco para el mundo y recorriendo cancha acá y en todos lados. Corta.
Me vine a buscar, tanto me atrapó, no lo puedo dejar. Piden que le baje, no por el volumen, sino por los palos que voy a largar. Pero comprendo, nunca fue cierto, si yo no lo siento, ya no sé qué hay. Yo vi en conciertos, en el documento, te muestro la foto, nunca salgo mal. Los pibes de barrio mostran lo contrario, porque está claro lo que es humildad. Vi por amor o por cash, vi por amor o por cash, vi por amor o por cash.